Muchas de esas mamás tenían el sentimiento, la sensación de que eran malas personas, aunque no se atrevían a decirlo, porque no habían sentido amor por el hijo. Pero es que el hijo tampoco lo había sentido, porque la mamá no estaba produciendo eso que veremos que es ese campo electromagnético del corazón que nos hace estar conectados los unos con los otros. La oxitocina, dejando aparte que sea la hormona de la sexualidad, del placer sexual, es la hormona del amor. La oxitocina es la única hormona que puede parar la amígdala. Es la única hormona que para los ataques de pánico. Y la produce el corazón a través de esta otra hormona que es la AMF. La biofísica. Es que claro, hemos hablado de cuatro conexiones del corazón. Entonces no hemos de olvidar que en estos momentos, desde los años 80, la biofísica entra también en la medicina. Y cuando hablamos de biofísica, estamos hablando de biofísica cuántica. ¿Qué ocurre? Pues que se descubre, y esto es biofísica tradicional, newtoniana, que el corazón tiene ondas de presión. ¿Pero qué se descubre? Que esta variación de la frecuencia cardíaca, que son estas ondas de presión que va a emitir el corazón cada vez que se comprime y se expande, que se transmiten, además, es una frecuencia que llega directamente al cerebro y después al resto del cuerpo, funciona como un acelerador o un freno de los sistemas simpático y parasimpático. Y esto le está pasando a todos, ¿vale? Y nos está pasando en estos momentos. Cuando algún ponente dice algo que entra en la discordancia con vuestro sexo, con vuestro sesgo de confirmación, o sea, que os cuestiona algo que para vosotros es dogma de fe, variamos esa VFC, variamos esa frecuencia cardíaca y automáticamente entramos en disonancia. Nos ha molestado, nos ha agobiado, nos ha incomodado aquello que aquel ponente acaba de decir. Automáticamente nuestra frecuencia cardíaca enviará una reacción de caos al cuerpo. Nuestra amígdala se pondrá en alerta. Qué antipático, de pronto nos cae ese ponente. En cambio, si lo que la persona dice está en concordancia con nuestro sesgo de confirmación y además es algo que nos reafirma en una postura que va en contra de lo que dicen todos los demás, ¡qué bien nos cae! Es una maravilla esa persona. Nos ha confirmado aquello que nosotros sentíamos, que nosotros creíamos. Nos hace entrar en la armonía. Nuestra variación de frecuencia cardíaca entrará perfectamente armónica. Pero hay algo aún más importante en esta teoría. Y está la teoría de la resonancia. Es una teoría como muy divertida que se descubrió con un relojero del año 1800 y algo, que había un señor que era relojero y además coleccionaba relojes de aquellos de poleas y cuco y todo esto. Entonces tenía en su casa muchísimos relojes y un día se dio cuenta de que todos, absolutamente todos, iban al mismo ritmo. Entonces le llamó la atención y decidió colgarlos de diferentes formas para variar la frecuencia del ritmo de péndulo. Se encontró que a pesar de que cada uno estaba puesto de una manera diferente y por lo tanto tenían inclinaciones que hacían imposible el que entraran en resonancia, a las 6 horas todos volvían a ir al mismo ritmo. Esto en arquitectura es un grave problema. Y si no, que se lo diga al señor Calatrava, que va a tener que pagar una indemnización millonaria. Cuando muchos soldados entran en un puente caminando todos al mismo paso y al mismo ritmo, se genera que la teoría de la resonancia. Todos van a la misma frecuencia y terminan yendo al mismo paso. Se hunden todas las ondas y el puente se hunde. Sería un poco también la teoría bíblica de las murallas de Jericó. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que si lográramos que todos fuerais poquito a poco entrando en resonancia con mi corazón, llegaríamos todos a hacer que esa conferencia tuviera el gusto de toda la sala y que yo terminara explicándolos de todo el conocimiento que tengo lo que exactamente vosotros queréis saber. Es así de importante vivir en ese tipo de resonancia. Entonces, cuando me dicen, es que
estamos haciendo la misma cosa, pero la he hecho dos veces y cada curso ha sido diferente. La base de lo explicado es lo mismo, pero las vivencias y los ejercicios y las cosas han sido diferentes. ¿Por qué? Yo siempre les contesto, es por el grupo. Y me dicen, pero si no nos pasas una hoja en la que preguntas nuestro nivel y lo que queremos saber. No, no hace falta. Me dejo fluir y entro en resonancia con vosotros. Y no es magia, es físicamente natural. ¿Vale? Y la energética. Tenemos un campo electromagnético del corazón que es 5.000 veces más intenso que el del cerebro. Pensad que si no existiera ese campo electromagnético no podríamos hacer electroencefalogramas, no podríamos hacer electrocardiogramas, no podríamos hacer las variaciones del REM, que es un tipo de electrocardiograma y electroencefalograma que se hace solo con una sonda sin poner nada en contacto con el cerebro ni con el corazón. Es unas sondas a distancia y entonces nos da la resonancia y la variación de frecuencia cardíaca de la persona. ¿Esto por qué? Porque hay gente que lleva marcapasos, entonces está en electrofrecuencia, no permite que les colocamos las mediciones directas y entonces tenemos que hacerlo por electrofrecuencia. ¿Vale? Entonces, también se hace con personas sin marcapasos. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro corazón tiene una interacción con el resto del cuerpo magnética. Por lo tanto, tenemos un campo magnético que nos rodea, o sea, no es un campo magnético que va solo hacia adelante, porque no existe, esto sería estar en una sola dimensión y somos tridimensionales y cuatridimensionales, porque también hacemos olor, y, ¿vale? Entonces, va a la redonda nuestra y nuestras emociones se van a desplazar y van a interactuar en el campo de los demás entre unos 2 y unos 4 metros. Por lo tanto, estáis prácticamente todos en el campo de mi corazón, hacia adelante, hacia afuera, hacia los lados, hacia aquel pasillo. Pero es que yo también estoy en el vuestro. Con lo cual, cuanta más reciprocidad hay, más cómodo está la persona que os está explicando con vosotros, cuanto menos reciprocidad hay, más incomodidad sentirá la persona que os está enseñando algo. Entonces imaginaros cuando estás en una posición como la que ahora yo estoy y hay hostilidad en la sala. Es horrible para la persona, se bloquea. Y seguro que algunos de vosotros esto lo habéis vivido más de una vez, ¿vale? Sobre todo cuando estamos tocando temas que rayan la inseguridad. Ayer, o antes de ayer, leía unas críticas sobre, bueno, me llamó la atención. Hay un psiquiatra español, yo no lo conocía, pero la publicidad decía que, bueno, que es alguien muy importante, muy famoso, que ha escrito un libro sobre experiencias cercanas a la muerte, pero experiencias extracorpóreas. Bueno, le salió la SER a presentar su libro y no podéis imaginaros cómo le criticaban, o sea, cómo ese señor con ese prestigio, con toda esa sapiencia, podía haber escrito ese libro. ¿Por qué no? Es una investigación. ¿Y por qué no le puede interesar a este señor eso? Y criticaba también al jefe de la clínica Querón de trasplantes, un señor que fue el primero que hizo un doble trasplante en España, porque hablaba precisamente de estos recuerdos, de estas memorias de los pacientes trasplantados. Le tachaban de loco, de brujo, de desequilibrado, y que decían que como alguien ese prestigio, y cómo esa clínica con ese prestigio le había permitido semejante locura. Es que tampoco vamos a tener, bueno, no es verdad, no tenemos la libertad de expresión. A ver, está claro, ¿no? Nos llaman la atención por hablar a favor del comportamiento de algunos deportistas, nos llaman la atención por muchas cosas, o sea, todo está prohibido, dar opiniones, o sea, pues supongo que por eso sí, este señor seguramente lo tendrá que despedir de esa clínica porque ha escrito ese libro y lo ha hecho desde una visión científica, o sea, no, pero esa persona
se ha cuestionado muchas cosas desde esas vivencias, como muchos de nosotros, te cuestionas cosas a partir de unas vivencias, ¿no? Entonces, talibanes científicos, talibanes religiosos, no, camino del medio, ¿no? El punto de intermedio, curiosidad, interrogación, pregunta, investigación. ¿Estáis de acuerdo con eso? Pues ahí es donde tenemos que estar. Aquí tenéis un poco esa explicación, ¿no? De cerebro, integra y trata la información, no solo la que procede del cerebro, sino también la que procede del cuerpo y de las experiencias vividas, y va a enviar, haciendo este recorrido, la información al cerebro. Esta sería la dinámica que todos hemos estudiado y más o menos ya conocemos, ¿no? Estamos preparados para favorecer la supervivencia. Tenemos los instintos de supervivencia, los instintos de reproducción, los instintos de juego, los instintos de superación de la especie. Ahí vendría, de cierta forma, nuestra necesidad de trascendencia, nuestra necesidad de que vayamos superando y mejorándonos unos a otros. O sea, aunque no hubiera la psicología, ya las distintas generaciones, a medida que sus necesidades básicas empezaban a estar cubiertas, se han ido preguntando, ¿no?, cómo hacerlo mejor con los hijos. Si a mí me hizo daño, que mi padre me pegara palizas tremendas, yo no le pego palizas, solo le insulto. Bueno, la siguiente generación, como ya no le pegaron, solo le insultaron, pues en lugar de recibir los insultos, piensa, y, ostras, a mí me faltó que me abrazaran. Bueno, pues entonces, no le pego, no le insulto, o sea, vamos pasando, ¿vale? Y entonces ya le abrazo. Evidentemente, en esas disfuncionalidades que hayamos ido arrastrando de unas generaciones a otras, nos costará más poder hacer las cosas un poquito mejor en función de lo poco disfuncionales que hayan ido siendo los traspasos familiares, nuestra genealogía psicológica, pues nos será más fácil ir llegando a una evolución y a una superación de cómo nos relacionamos con el amor, de cómo nos relacionamos con el niño, de cómo nos relacionamos con nuestro propio niño, de cómo nos relacionamos con las parejas. Y pasaremos, como decía Jung, del individualismo al individuismo. O sea, a ser un individuo completo. Y entonces ese individuo necesita revertir en la especie, revertir en la sociedad. ¿Vale? Entonces, de entrada, necesitamos la supervivencia. Esto va a ser lo básico. Entonces, poseemos un cerebro que ha ido evolucionando, igual que han ido evolucionando nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestro aprendizaje. El que ahora conozcamos la epigenética es gracias a que conocimos la genética, y conocimos la genética gracias a un señor Mendel que se dedicó a unir y desunir garbanzos. Bueno, pues muy bien, ¿vale? Entonces, vamos, fijaros que vamos evolucionando. ¿Desmentimos a Mendel? No, simplemente ampliamos, mejoramos y puntualizamos mejor la información. Eso es lo que tenemos que tener la idea, que vamos construyendo como ladrillitos, hasta que al final llegamos realmente a una apertura mental que nos haga entender las cosas de una forma más coherente a la que hasta ahora hemos ido sabiendo hacerlo. Nuestro cerebro ha ido creciendo de la misma manera y ha ido pasando por distintas evoluciones, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos? Tiempos de evolución. Hace 500, aproximadamente 500 millones de años, suena muchísimo si tenemos en cuenta que el promedio de vida del ser humano, según la medicina tibetana, por ejemplo, tendría que ser de 100 años. Según las medicinas tradicionales de la Tierra, es de entre 100 y 120 años. Es de nuestra cultura de fábrica, cuando se acorta el tiempo de vida de la gente del campo a 45. Y en nuestra superstición religiosa, que acortamos la vida de las mujeres a los partos. Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Donde no hay supersticiones religiosas en los partos, la vida de las mujeres suele ser más larga y su sexualidad más sana, y además tienen control de natalidad. Si no tuvieron que esperar a la píldora, yo soy de la generación que utilizamos las píldoras, y cuando ibas aquí en la farmacia en España tenía que acompañarte tu madre y tenía que aguantar el sermón de la montaña del ginecólogo, del farmacéutico, y tenías que ir con el papel del ginecólogo.
En Estados Unidos no, ibas a la visita a América y ya te la daban sin plantearse muchas cosas. Pero en cambio aquí era así. O sea, mi generación, aún hay muchas mujeres que se casan o de penalti o vírgenes. Llevamos mucho atraso, ¿eh, señoritas? Ellos también, ¿eh? Vale, entonces, hablamos de 500 millones de años, o sea que imaginaros, formación del cerebro, va a ser el primer, nuestro cerebro es un cerebro trino, que ha ido superponiendo capas, ¿no? Como la evolución, que regirá los instintos de supervivencia de la especie. Seguimos a día de hoy reaccionando a través de ese cerebro frente a los problemas. Imaginaros, ¿eh? Seguimos reaccionando con más de 500 millones de años. El siguiente nos aparece en los craneados superiores, de hace 300 millones, aparecerá el sistema límbico, el cerebro emocional, los mamíferos primitivos, y que aparecerán las primeras emociones. Nos encontramos con los gorilas plateados, por ejemplo, que tienen rituales de entierro. En los baobabs, las baobabs ancianas ayudan a superar las pérdidas de las crías y saben que la manera de eliminar las tensiones dentro del clan, porque son matriarcado, es a través de la sexualidad. Cuando hay conflictos, en culo, se acabó el conflicto, ¿vale? Regulan la emoción, dan oxitocina, ¿vale? Hace 70 millones de años aparecieron el neocórtex en los primates y aparece nuestra mente intuitiva. Tenemos, señores, una mente intuitiva, por mucho que os digan que no, y además está en esta persona de aquí, en los dos lados. O sea, sin intuición no habríais sobrevivido a la infancia. Sin intuición no esquivaríais ese loco de la moto que os corta por la derecha y se os cruza por delante. Y dices, pero tío, que te voy a mandar al hospital. Ni se ha enterado, os ha pasado. Pero vosotros habéis filmado y no sabéis ni por qué. ¿Pasaba el loco de la moto? Se nota, ¿eh? Que me hacen sufrir. Este es originado el siguiente, hace 3-2 millones de años, más o menos, y estaríamos más nosotros, y aparecerán los hemisferios de los hominios. Habrá una especialización del hemisferio izquierdo y del lenguaje articulado. ¿Qué aparece a partir de ahí? La capacidad racional, la capacidad de pensarnos. Y ahí aparecerá este neuronal tan especial en los humanos, que nos hace ser realmente los que somos, y también nos empezará a hacer tener la necesidad de comunicarnos a través de sonidos. Y los que somos solo hace 150.000 años, si os fijáis, partiendo de 500 millones, es un abrir y cerrar de ojos, y aparece el crecimiento de los lóbulos frontales en el Homo sapiens, y aparece ahí la mentalidad planificadora o metacognitiva. Ahí empieza nuestro sufrimiento. ¿Qué seré de aquí 10 años? ¿Cómo estaré de aquí 20? ¿Qué me ocurrió hace 5? Y no salgo de ahí después de 35 años. Y sigo ahí. Y sigo ahí, por lo tanto, no me ocurre nada más que no sea eso mismo. Pero ahí empezaron nuestros dramas. Y también nuestra búsqueda del quién soy, de dónde vengo, de dónde voy, nuestros dioses, la observación del cielo, de los ritmos. Cada uno de ellos se ha especializado en cosas distintas. El cerebro reptiliano, que es este primero, nos ayuda a respirar, a comer, al instinto sexual, a la curiosidad, a la imitación, aprendemos imitando. Y después decidimos si hacemos por imitación o por oposición, pero aprendemos imitando, aprendemos a través del juego. A través de ahí se genera el instinto de la protección de los niños, que no tiene que ser